Gabriel Sanz de Voz Populi, ministro. Yo quería referirme a la crisis de Banco Popular. Dos preguntas. Uno, el ministro Guindos ha informado al Consejo de Ministros de la delicada situación del banco. Y en segundo lugar, el acuerdo al que llegaron ayer el gobierno italiano y Bruselas para rescatar con dinero público a Monte dei Paschi, digamos, es un buen precedente, abre el camino a que el gobierno español se adentre por esa solución. El ministro de Economía no ha informado al Consejo de Ministros porque está en Washington y, por tanto, no era posible que informara. Pero, mire, el Banco Popular pasó los test de estrés. El Banco Popular es un banco privado. El Banco Popular está en estos momentos en una fase en que está en proceso de venta o de ampliación de capital. Nada más. Por tanto, tranquilidad absoluta. Y vamos a esperar cuáles son los acontecimientos. Gracias a las reformas, nuevamente gracias a las reformas, España tiene un sistema financiero sólido, de los más sólidos de Europa. Y por lo tanto, podemos estar tranquilos todos en este momento ante cualquier eventualidad. Pero insisto, esto es un proceso abierto, o de venta, o de ampliación de capital, y no hay en estos momentos ninguna preocupación mayor sobre esta cuestión.